Por medio de la labor conjunta de la Fuerza Pública, el Organismo de Investigación Judicial y el Ministerio Público, dos sujetos pasarán los próximos seis meses en prisión preventiva. Se trata de dos hombres que la Fuerza Pública de Puerto Jiménez, conjuntamente con agentes del OIJ de Corredores, detuvieron entre el lunes y el martes por ser sospechosos de agredir a golpes y a machetazos a un hombre de apellido Corella. La riña protagonizada por dichas personas ocurrió el lunes en la localidad de Dos Brazos de Río Tigre, en el cantón de Puerto Jiménez. Según se presume, Corella recibió varios golpes por parte de un sujeto de apellido Segura, mientras que otro de apellido Aguilar supuestamente le propinó varios machetazos a Corella, quien tuvo que ser llevado de emergencia al hospital de Golfito. Es por ello que el propio lunes en la tarde los oficiales detuvieron a Segura, quien además tenía pendiente una orden de captura por daños agravados, debido a que Aguilar huyó de la cena. Las autoridades organizaron un operativo para dar con él. Sin embargo, fue hasta en horas de la tarde del martes que los miembros de la fuerza pública y del OIJ, por orden de la fiscalía de Puerto Jiménez, detuvieron a Aguilar en dos brazos de río Tigre. Los dos presuntos agresores fueron remitidos a la orden de la fiscalía. Y la tarde del miércoles el juzgado penal de Golfito le dictó seis meses de prisión preventiva.